Hay que descubrir para qué están construyendo una puerta sola en medio del gran cocal. ¡Hey! Y por aquí no hay nadie de posta. ¿Nadie nos va a descubrir esta vez? Allí se movió la matica aquella. ¿O que ya no, imbécil? ¡Aquella! Allí, atrás de la piedra azul. Presumiblemente hay alguien. Vamos a cogerlos de sorpresa. Tú, te llegas hasta el isleño de posta. Escúchame sin que te vea. ¿Entendiste, animal? Sin que te vea. Y le coges el peso. Preso. Lo coge preso. Eso. Y me lo traes para acá. Para que me diga cuál es la nebulosa esa que hay con la puerta. ¡Te cogí! ¡Vete preso! ¡Con peso y todo! Federico es grande. El primero de los dragones. ¡Ya está, capitán! Pasen por mi puerta vieja y llegarán a los tiempos de Federico el Grande. ¡Buena suerte, isleño! Oigan, como sonó la puerta mágica. Se fueron al pasado, pero ¿para qué? Este lo sabe. ¡Hazla, ratón! ¿Para qué fueron al pasado? Pasado. A donde se fueron es al pasado. Nada de parado. Bueno, 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 que hable parado, está bien. Pero que hable. El balón, dijeron. Dragón. Se dice dragón. Van a ver al dragón Federico el Grande. El primero de todos los dragones de la isla. Eso es interesante. Eso es de los tiempos de los cocoriocos. ¡Vivan los cocos de otros! ¡Vivan los cocos! ¡Cocoriocos! ¡Se llamaban cocoriocos! Y fueron los primeros habitantes de esta isla del coco. ¡Vamos tras ellos! A lo mejor les podemos robar algo a esos cocopocos. ¡Cocoriocos! No cocopocos. ¡Poco! Ah, bueno, si eran pocos, sí. Así me gusta a mí. ¡Vivan los pocos! ¡Vivan los pocos! ¡Miren! Así era la isla en el pasado. De Federico el Grande. El primer dragón del que se tiene noticia. ¡Federico! ¡Ahí viene Federico! ¡Escóndanse! ¡Corran! ¿Eh? ¿Eh? ¿Les pasó algo? ¿Alguien herido? No, no creo que nadie. Pero... sí, pero por poco. ¿Y qué fue eso? No es un qué, sino un quién. Ese es Federico el Grande. ¡Federico el Grande! ¡El primero entre todos los dragones! ¡Pobrecito! ¡Oigan! ¡No se puede hablar con él! ¡Es el castigo por los daños que ha causado! ¡Ningún cocorioco puede dirigirle la palabra! ¡El castigo del Sio! ¿Qué tiene que hacer? No puede ser. Es que no es así. Cada vez que terminamos un tramo de siembra, viene Federico con sus estornudos y lo quema todo. Cuando estornuda, le salen unos chorros de candela que lo quema todo. Y cuando va a aterrizar, no ve bien y se despetronca contra el suelo. Por eso no podemos terminar la zanja por donde debe correr el agua del cocotazo. Un cocotazo. Así debió nacer el río que alimenta toda la isla. De un cocotazo. ¡Sí! ¡Que viva! El cocotazo es un coco gigante de donde siempre sale agua. Lo vamos a poner en la punta de aquella loma para que su agua corra por la zanja que estamos construyendo por toda la isla. Se formará un río que regará las plantas que... Sí, y se llamará el río Garabato. Allí está el cocotazo.
Si nos lo robamos, desaparece la isla del coco. Si no tienen el cocotazo, no tienen agua. Y no se formará el río Garabato. Y la isla se secará. Vinimos por eso. Para saber por qué en el medallón que encontró Boo en la cueva de los Ehues, Federico el Grande está tan triste. ¡Pásame el cocolazo! ¡Corre! ¡Adivino, guayabito! ¡Viva, corre, corre! ¡Alarma! ¡Cerrón, el cocotazo! ¡Corran, alarma! ¡No dejen caer el cocolazo! ¡Cocotazo! ¡Se dice cocotazo! ¡Esos son los piratas de Ruy Lapestex! Oye, ¿y para qué queremos nosotros un cocotrancazo de eso? No lo queremos. Lo que queremos es que no lo tengan ellos. ¿Entendiste? El agua de este cocotazo... ¡En esa agua nos vamos a jugar, loco! Bueno, si nos vamos de aquí... a nuestro tiempo por la puerta mágica... ¡Eso! ¡A la puerta mágica! ¡Vamos! Mágica. Ma-i-ta. ¿Seguro tratan de escapar por la puerta mágica hacia nuestro tiempo? ¡Ay, con el cocotazo! ¡Vamos a quitárselo! ¡Pero con esta oscuridad! ¿Quién los encuentra? Federico el Grande puede. Él vuela y puede. Él puede iluminar el cielo. ¡Federico! ¡Federico el Grande! Encendió la luz. ¡Fuego! ¡Fuego en el cielo! ¡Fuego! ¡Fuego en el suelo! Además de tontos, son... ¡Rubín! ¡Sordos! ¡Gordos! ¡Ay! ¡Ahí vienen los gordos! ¡Allá van! Están cerca de la puerta de Samuel. ¡Si pasan con el cocotazo! ¡Aterrice, Federico! ¡Aterrice! ¡Tírese allí! ¡No le digas eso, que él no ve bien! ¡Ay! ¡Agárrese! El cielo se está cayendo. No, no es el cielo. Parece... ¿un dragón? ¡Cañón! ¡Es un cañón! ¡Ay, nos van a cañonear! ¡El cocotazo! ¡Cojan el cocotazo! ¡Esto de el agua limpia! ¡Ay, qué asco! ¡Mírale! ¡Mírale, jefe! ¡Au! ¡Lo cogieron! ¡Au! ¡Pobrecito! Quietos, isleños y cocoriocos. El gran Ruy Lapestex tiene el cocotazo. Y si no nos dejan ir, lo tira por la puerta y desaparece de este tiempo. Y... se quedan sin agua para hacer su islita. ¿Entendieron? ¿Cómo? Espera. ¡No! ¡Oye, Boo! ¿A dónde vas? ¡Federico! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Me queman, bestias! ¡Me queman! ¡No! ¡Eso no se vale! ¡Al jefe no se le puede pegar candela! ¡Hasta el barco no paren! ¡Me gusta la candelita! ¡Me gusta la candelita! ¡Me gusta la candelita! ¡Yo siempre supe que usted era un gran dragón, Federico! ¡Ay, qué lindo es! ¡Yo nunca lo había visto así! ¡Así de cerca! ¡Salvó a la isla de hoy y de mañana! Al final, ¿fue Federico el Grande el que salvó a la isla? Miren, ahora se ve tan feliz. Y su medallón dice...
Federico el Grande